En política, la Concertación volvió a criticar la incorporación de Fernando Flores al comando de Sebastián Piñera. El ex senador del PPD además se vio envuelto en una nueva polémica, esta vez con un periodista, tras una entrevista en televisión. Las pataletas de Flores son famosas. Quienes lo conocen dicen que tiene una especial forma de relacionarse, que la timidez se confunde con arrogancia y que le da lo mismo decir lo que piensa donde sea. De eso no hay duda, quedó claro al finalizar la primera entrevista que consiguió tras entrar al club de Piñera. Senador, le agradezco que haya podido aceptar esta, la primera entrevista que da luego de incorporarse a esta coalición por el cambio, y nosotros seguimos con más información aquí en CNN. Muchas gracias, senador. Yo te jodiste porque no te voy a dar entrevista por ti por un año, por puras preguntas huevonas, así que te jodiste conmigo. A modo de defensa dijo Flores que el periodista era su amigo, que todo fue una broma, algo que el aludido desmintió de plano. Es como preguntarte a ti si tú eres amigo de tus fuentes. O sea, uno mantiene una relación profesional. Cuando uno trabaja en el periodismo, mantiene una relación profesional con las fuentes. No es primera vez que un periodista sufre el temperamento de Flores. En 2005, una entrevista que debía durar 20 minutos se redujo solo a 3. A mí lo que no me gusta los periodistas jóvenes como tú, que empiezan a hacer cosas muy, muy triviales, en definitiva. Como a mí podrían no gustarme las cosas de los senadores antiguos como usted, pero se acabó la entrevista. Fue presentado como miembro de la coalición por el cambio con la canción de Juanes, Odio por Amor. Qué mejor para describir lo que pasa con el senador Fernando Flores. Quienes antes lo admiraban, hoy son sus peores enemigos, sus antiguos rivales, hoy salen en su defensa. Específicamente puede haber tenido una actitud adecuada o inadecuada, pero perdón, hemos convivido durante 7 años en el Senado y creo que ha sido un aporte. No me extraña en lo absoluto lo que ocurrió, porque él se acostumbró a hablarle a personas que habían pagado por escucharlo durante muchos años y está muy desacostumbrado a hacer el ejercicio modesto, democrático, de convencer a la gente. El senador Fernando Flores es un hombre libre, libre de espíritu, libre de intelecto. Es una persona que mira el futuro sin ataduras al pasado. El mundo al revés, dicen que del amor al odio hay un paso y que la política es así. En todo caso, Flores estuvo inubicable todo el día y debería reaparecer el 14 de mayo, cuando la coalición por el cambio tenga su primer gran encuentro.